muy buenas tardes, o como diría nuestro último entrevistado en este programa, hola, hola, que es lo que suele decir, breve pero muy claro. Estamos en una edición más de Coaching Golf Radio y Televisión, y también desde hace un mes en Radio TV Golf, y en diciembre empezamos también con Televisión Golf. Esto es Tomando el Aperitivo con el 33, por cierto, que tiene rima, cuidadito que tiene rima. Y estoy con dos personas que estuvieron en un programa anterior. Lo que pasa es que la que está en medio, que ustedes ven y que no todavía no oyen, no quiso hablar porque le daba vergüenza. Hoy la hemos convencido de que hable. ¿Qué tal estás, Irene? Muy bien, Mariano. Bueno, alegróme. ¿Qué tal estás, Gabriel? Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Bien? Perfectos, aquí con buena compañía. Tenemos un programa dedicado básicamente a Irene y a ti, porque yo de lo que vais a hablar, prácticamente nada, o sea que todo es vuestro. Vamos a hablar de arte y de inversión. Pues adelante con los faroles, el programa es vuestro. Tú decías, no, pregúntame. No, no, tira para adelante, tira millas. Sí, bueno, entonces yo lo primero que tenemos que hablar un poco es decir quiénes somos, ¿no? Uh-huh. Entonces somos Inverdif Asesores EAFI. EAFI, que mucha gente no lo sabe, significa Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente. Y bueno, es bastante importante porque solo hay 180 EAFIs en España. Efectivamente, y vosotros tenéis el 162. 165 somos nosotros. Tengo, ¿eh? Pero mucha gente da sus inversiones o su dinero a un asesor financiero, que ya lo he dicho en otros programas, en otros medios, que tú pones en Google asesor financiero y te van a salir millones. Claro. Entonces, no, lo que tienes que hacer es que el asesor financiero esté regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Entonces, imprescindible. De esos asesores regulados solo hay 180. Entonces, bueno, luego ya de esos 180 se puede elegir, pero por favor que el inversor sepa que tiene que ser uno de esos asesores. Es imprescindible, es una garantía para su dinero, para él, para sus inversiones. Además, tenéis una calidad profesional y personal que yo contrasto y además valido. Y habéis visto qué bueno soy, qué pelota, ¿eh? Pero es que además os tengo aprecio y además sois bueno realmente. Muchas gracias. Y eso también es importante. Y personalmente tratáis a la gente muy bien, con mucho agrado. Y profesionalmente tenéis ambos un currículum excelente, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Importante. Es la única nota que iba a incluir. Gracias. Bueno, sí, la verdad es que en el golf te miden por tu handicap, ¿no? Y en los mercados de valores, pues te miden por tu experiencia y sobre todo en el largo plazo. Tú tienes que demostrar durante un periodo largo, 3-5 años, lo que puedes conseguir, ¿no? Puesto que en un año puedes haber tenido suerte, ¿no? Entonces es muy difícil que en el medio largo plazo pues demuestres, claro, tu valía profesional y ahí está el hándicap, ¿no? Ahí está el hándicap. ¿Has vuelto a los campos? No, todavía no, ¿no? No, cuando me invites tú. Te voy a invitar yo y a ti también. A mí también, vamos a hacer por favor, una iniciación. Pero yo tengo que empezar de cero. Así no puedes venir, pero tienes que venir de otra manera. Bueno, y con tacones pues, tampoco. Mi hija va con tacones, ¿eh? Oye, contarme, tú hablabas en el previo, me comentabais en el previo, por ejemplo, de ejemplos de jugadores que no han sabido manejar sus inversiones adecuadamente, que yo creo que es un gran ejemplo. Hablabas ahora de lo importante que es tener una empresa como Inverdif, que está perfectamente regulada y perfectamente contrastada y con un cuadro profesional que va a ayudar a la gente, ¿no? Todo tuyo de nuevo. Bueno, sí, lo que te comentaba es que dentro de, volviendo a Inverdif, Inverdif nació como una EAFI, pero queríamos ampliar un poco el horizonte de inversión. Entonces también realizamos inversiones, se puede realizar inversiones en arte. Entonces, bueno, te comentaba lo de los deportistas porque muchos de ellos, muchísimos, terminan en bancarrota. Y esto no es ninguna novedad, lo sabe muchísima gente porque no saben gestionar bien su dinero. Entonces la mayoría, estaba viendo una estadística que decía que la mayoría de los deportistas cuando alcanzan la cima y consiguen y se ven con tantísimo dinero, montan unos negocios que siempre son los mismos. Es concesionario, un restaurante y una discoteca. Y decía que solo uno, sí, sí, es verdad, uno de cada 40 negocios tiene resultado. Y bueno, los tenemos en España los ejemplos. Entonces, bueno, pues por eso mismo es importante que
que el deportista sepa gestionar su dinero, o si no lo sabe gestionar, se lo dé también a asesores, claro, que de verdad van a hacer, bueno, que van a preservar el capital, y no solo que lo van a preservar, sino que pueden conseguir las rentabilidades que le esperan. Entonces es muy importante, porque desde luego hay, los boxeadores se llevan la palma. Los boxeadores, eso es, las peores inversiones, porque hay, tengo aquí la chuleta, ahora mismo no recuerdo. Bueno, Mike Tyson se compró 3 tigres siberianos. Muy útiles para que, cualquier cosa, para pasearlos. Que le costaron ya $140,000, pero le costaba alimentarlos mensualmente $144,000. No, es una cosa muy útil para tener en casa y para demostrar. Y bueno, hay muchísimos más ejemplos. O sea, luego también hay otros, esto sí que es importante, hay otros que sí que quieren invertir correctamente, pero realizan malas inversiones, porque estamos acostumbrados un poco también a ver a esos deportistas que simplemente lo han derrochado el dinero, pues como en el caso este que acabamos de hablar de los tigres, ¿no? Uh-huh. Pero no, hay otros que sí que tienen, ellos quieren invertir y entonces lo hacen, pero están mal asesorados. También lo tengo aquí, Derrick Coleman, que lo hizo todo en inversión inmobiliaria y bueno, resultó tuvimos ninguna inmobiliaria, claro, más grande. Y entonces fue un fracaso total. Y bueno, en el golf está John Daly, que es el ejemplo que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Sí. Que bueno, ese sí que ha sido por un poco de adicción a las apuestas y todo. Contábamos que ganó un torneo, le dieron un cheque de 750,000 euros. Se fue a Las Vegas y en 5 horas pues había duplicado las pérdidas. Es genial, es un hombre peculiar para todo. Los que nos están viendo, que la mayoría juegan al golf, tiene un overswing que casi con el drive toca el suelo cuando lo hace, pero aún así le ha permitido jugar, ganar y ser uno de los jugadores referencia en el mundo. Pero también es referencia en todo, en la juerga, en los excesos, en las drogas, en el alcohol, en el rock, que también hace incursiones en el rock. Y bueno, y con esa situación, ¿no? Ganar sí, 750,000 y perder 1,5 millones, ¿no? Es claro, una cosa espectacular. Más del doble en 5 horas, perdió. En 5 horitas. Bueno, lo que sí que es cierto es que los mercados no son droga dura y tampoco es el casino ni es una juerga, ¿no? Los mercados, pues lo único que hacen es traer a tiempo presente, en el caso de las acciones, pues beneficios futuros, ¿no? Entonces tú estás invirtiendo en una empresa o en una cartera de empresas, pues que tú sabes que te van a producir unos beneficios en el futuro y que está cotizando en principio con un descuento, ¿no? Esto es como cuando vas al supermercado y escoges varias marcas de jamón de York y ves lo que cuesta la marca por kilo y ves que hay una pues que está más barata que otra y que no tiene que estar más barata que otra si es en la misma calidad. Entonces, cuando estás invirtiendo en los mercados, pues inviertes en aquellas que están baratas y que tú sabes pues que hay, que tiene mucho potencial de cara al futuro. Y no estás jugando, estás invirtiendo y estás invirtiendo tus ahorros para que no pierdan nivel adquisitivo y sobre todo pensando en tu futuro, en tu una vez que tengas tu pensión, pues que evidentemente ahora el Estado no puede cubrirla totalmente y tienes que buscar ahí una compensación y para eso estamos nosotros, ¿no? Para que estés tranquilos con tus inversiones, con tus ahorros, que sepas más o menos lo que puedes conseguir cada año y esto lo haces diversificando tu cartera, invirtiendo en muchos productos y una vez que la tienes muy diversificada, pues ya también inviertes en el arte, ¿no? Que también te produce tus retornos importantes. Hombre, yo creo que además las posibilidades de que tengamos pensiones cada vez son más complicadas. Es así. También es posible que tengamos una renta fija, vete tú a saber. Pero yo creo que si quieres tener un poquito más de nivel de vida, tanto con una pensión o con una renta fija, necesitas una inversión de tus ahorros en algo que te genere patrimonio, ¿no? Y que te genere rentabilidad, como estábamos hablando, ¿no? Oye, ¿de cuánto estamos hablando de rentabilidad en el caso de las inversiones no alocadas que estáis comentando a día de hoy? Bueno, yo creo que... ¿Se ha metido en un brete? No. La retiro la pregunta. No, esa es de libro, ¿no? Sí. Y es muy fácil de responder, puesto que en los mercados lo que
te basas es en la estadística y sobre todo histórica y de muy largo plazo, porque es muy difícil salirse de ella, ¿no? Entonces cuando nació mi hija, ¿no? Que me decían, tu hija va a medir tanto, entonces al final ha medido eso, pero por la estadística, ¿no? Entonces la estadística te indica que en 100 años el mercado americano, por ejemplo, de renta variable, ha producido un retorno medio anual del 9%, ¿no? Este retorno ha ido bajando últimamente, pues por la crisis y por los tipos de interés, pues eso significa, pues que en el plazo de 7 u 8 años, ¿no? Pues puedes doblar tus fondos, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea, utilizar la estadística, saber que es difícil salirse de ella y, claro, y construir una cartera alrededor de esta variable de retorno, que es también la variable de riesgo que tú estás buscando. ¿Y en arte? Bueno, en arte, el arte se utiliza sobre todo para diversificar, como ha dicho Gabriel, y además nosotros es que es la palabra que es como nuestra filosofía, diversificación. O sea, no, lo más importante que nos encontramos, tenemos ahora mismo una promoción en la que valoramos la cartera de forma gratuita, todo el que quiera, lo animo desde aquí, nos puede enviar a info@inverdir.com su cartera, nosotros se la valoramos y en un par de días lo recibe, un informe detallado de lo que opinamos. Y lo que recibimos normalmente en estas valoraciones que estamos haciendo son carteras que no están nada diversificadas, está todo el dinero metido en España. Sufren muchísimo cuando España va mal, está todo invertido en fondos temáticos, la gente realmente no sabe dónde invertir o invierte más o menos por lo que está escuchando en los medios, en ciertos. Entonces, bueno, la diversificación es fundamental, hay que tener renta fija, renta variable, y si quieres diversificar un poco, puedes introducir el arte. En el caso, por ejemplo, que hablábamos de deportistas, pues entonces es más fácil. O sea, yo entiendo que no todo el mundo puede introducir esa parte de arte, pero por ejemplo, en el caso de deportistas, hay deportistas que lo han hecho bien. Igual que hemos puesto antes el ejemplo de los que lo han hecho mal, hay otros que han sabido hacerlo y han invertido. Y dentro de sus inversiones está el arte. Por ejemplo, McEnroe. Un ejemplo de mal humor, pero de buena inversión, ¿no? Bueno, él tenía también sus excesos, pero él conoció a Andy Warhol en el Estudio 54, y entonces le hizo un retrato junto con su mujer, y ese retrato se vendió hace poco por $400,000. Entonces, bueno, es un caso. Otro, por ejemplo, David y Victoria Beckham, que no les podemos separar. No, van unidos. Entonces ellos, por ejemplo, comenzaron a coleccionar arte cuando ellos estaban aquí en España. O sea que España, de verdad, es que tenemos una pinacoteca maravillosa y hay que decirlo. Por cierto, si en España queréis una inversión inmobiliaria y buscáis un asesoramiento, pero no financiero, Century 21 os va a dar ese asesoramiento en toda España y en todo el mundo. Century 21 está diversificado por todo el mundo y es una de las... la franquicia más grande del mundo, situada en 150 países o 154 países. Y en especial hoy, Century 21 Antilla en Madrid, con 2 sucursales, os va a dar un servicio excelente. Tenerlo presente, por favor, escuchar y ver el consejo que tenemos aquí dentro de los próximos 3 minutos y el resto. Y volvemos ya mismo, pero ya mismo, ¿eh? Cabanillas chao, Golf. Chao. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es.
concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Aquí Radio. Estamos de vuelta. Estábamos con el glamour, con David y Victoria Beckham, que hace sus inversiones en arte y tal. Pero hablábamos mientras que escuchábamos y veíamos los consejos. Yo preguntaba, porque no lo sé, ¿desde dónde parte en Inverdif una inversión? Estabais diciendo que manden la cartera y que se le valora, pero alguien que no tenga cartera, ¿desde dónde tiene que empezar, tanto para la inversión financiera en general como el arte en particular? Yo no tengo ni idea, por eso os lo pregunto, por tema personal. En Inverdif no tenemos importe mínimo, así que nos pueden llamar desde 50 euros, tanto a nivel de inversión como a nivel de arte. Se puede realizar inversiones en arte de 50 euros en adelante, hasta de a los millones que se quieran gastar. Y respecto a las inversiones, podemos hacer carteras diversificadas, ahora Gabriel lo comentará mejor, pero desde el importe mínimo, vamos, desde 50 euros. A nosotros lo que nos preocupa y lo que queremos de verdad es que el inversor le guste la economía, quiera invertir y sepa que esos 50 euros pueden conseguir una rentabilidad y que es importante crear un futuro de inversión. Claro, una huchita, o sea, yo le digo a mi hija con 8 años que de su hucha vaya colocando dinero y dentro de unos años tendrá un capital. Y tendrá un capitalazo si lo hiciera. No me va a hacer ni caso, ¿no? Pero el supuesto que con el dinero que le dan por su cumple, por no sé qué tal, cuando tenga 18 años, ha doblado, cuando tenga 20 años, 22 años ha doblado 2 veces el capital, y si parte de una modesta inversión de 500, 600 euros
acumulada durante todos los años, estamos hablando de un capitalito, ¿no?, para empezar su vida independiente, ¿no? Pero bueno, tú te dedicas al coaching, ¿no? Y yo me imagino que gran parte del coaching es la parte psicológica, ¿no? Sí. Y la parte de desconfianza o de inseguridad que puedas tener a la hora de salir al campo y jugar, ¿no? Pues ese es también nuestro mayor enemigo, ¿no? De cualquier persona, ese miedo que tenemos a perder dinero, ¿no? Y este año el Premio Nobel de Economía se lo ha dado a un especialista en la psicología de la inversión que se llama Tale, pero ya este aspecto psicológico a la hora de invertir se lleva mucho tiempo estudiando. Y sí que es cierto que el ser humano, porque somos humanos, tenemos mayor miedo a perder dinero que a ganarlo. Pero siempre, para ganar dinero necesitas tener paciencia y necesitas que tu inversión madure, ¿no? Entonces, claro, los mercados están constantemente moviéndose, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, y lo más normal del mundo es que en un año pues que veas correcciones de 3 o 4 veces. Pero estas correcciones no es porque se cambia el mundo, ¿no? La economía es como un portaaviones. Una vez que se pone a andar, coge rumbo y hasta que no se pare, ahí sigue, ¿no? Y entonces la economía ahora está empezando esta travesía de crecimiento constante. Se espera que crezcamos todavía más el año que viene. Estamos creciendo un 3,8 este año, se están revisando al alza y puede que crezcamos el año que viene a 4, ¿no? La media histórica es del 3%. Entonces, bueno, pues ahora sí que la tendencia va a nuestro favor y menos sustos vamos a tener. Pero el único secreto de revalorizar tus inversiones al medio plazo es siempre aguantar. Y si vemos una corrección, es una oportunidad de compra. Y si vemos una corrección demasiado grande, pues entonces no hay que vender, porque es mucho más difícil recuperar tu dinero cuando has vendido que mantener, porque tarde o temprano las bolsas recuperan, los mercados recuperan y lo más natural de las economías es que crezcan, ¿no? Entonces hay que tener confianza en tu asesor, porque es el que ha vivido todos estos vaivenes, y estar tranquilo, dormir tranquilo, porque tú, si estás bien invertido, deberías de estar muy tranquilo y saber que tu dinero se va a revalorizar. Una de las cosas que tengo, es decir, entre los 30 y los 48 años, que ha sido cuando he tenido un nivel de vida producto de todo, de trabajar para otro, para trabajar para mí, he tenido una primera etapa de mi vida, era soltero o casado sin hijos, ¿eh? Entonces, tampoco me preocupaba mucho la inversión, ¿no? Pero ahora que tengo una niña de 8 años, me preocupa todo, o sea, absolutamente todo, ¿no? Yo creo que también influye. En el momento que eres padre o madre y tal, lo que tú estás diciendo, tienes tendencia no solamente a tener miedo a invertir el dinero y perderlo, ¿no?, sino a invertir el dinero y que tu hija no pueda tener estudios, que lleves a tu familia a la bancarrota. Es completamente distinto. Cuando pasas a primera línea de fuego, ¿eh?, uh-huh, y eres tú el responsable de todo, realmente te asusta absolutamente todo y te asusta también eso. Yo creo que la confianza que vosotros dais, primero por lo que hemos hablado, la formación, segundo el reconocimiento formal que estáis dando a través de Inverdif como una empresa, una EAFI, ¿no?, y tercero, por lo que estáis hablando aquí, con ese sentido tan escaso, que es el sentido común, para empezar, yo creo que ayuda, a mí me está convenciendo. Una cosa es que seamos amigos, ¿eh?, y otra que me fuera a jugar yo el dinero, ¿eh? Y al jugarme el dinero, yo creo que lo que estáis diciendo es muy coherente, ¿eh?, absolutamente coherente. Para mí, los mercados, la inversión, no es un juego. Evidentemente, hay gente, como si te gusta cocinar o te gusta jugar al golf, pues hay gente que le gusta especular en los mercados, y se puede especular perfectamente, puesto que hay unos vaivenes en el corto plazo importantes, aunque últimamente menos, y hay especialistas en la especulación, pero nosotros estamos lejos de ser especuladores. Invertimos con la cabeza, invertimos allí donde hay oportunidades, donde hay crecimiento. Pues ahora estamos invirtiendo en los mercados emergentes, que están cotizando con un buen descuento, en Brasil, en Argentina, en China, en la India, en Turquía, ¿no? Ahí son países que están ahora
no son ni siquiera emergentes, ya están casi ahí al borde de ser países en desarrollo. Claro, primer mundo ya, casi. Necesitan infraestructura, necesitan servicios y hay oportunidades y no estás ahí jugando, ¿no? No, claro, claro. Y respecto a lo que comentabas de los 35 a los 40 y ahora con tu niña, un poco también es el aspecto psicológico que comentaba antes Gabriel, ¿no? Nosotros al principio no pensamos o con cierta edad todavía no pensamos en las inversiones, por eso nosotros intentamos decirlo siempre, por eso no tenemos importe mínimo para que pueda haber ese largo plazo en las inversiones. Y luego, tú has dicho también, tengo mucho miedo a perderlo todo, a que mi hija no pueda ir a la escuela, ¿no? Pues nosotros, eso se evita con el perfil de riesgo. O sea, en ningún momento en nuestro caso vamos a hacer inversiones que no se correspondan al perfil de riesgo del cliente. Eso para nosotros es sagrado. Claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un perfil de riesgo y si sales conservador, pues tendrás unos retornos. Conservadores también. Conservadores, pero que... Claro. Dormir con tranquilidad porque sabes que no vas a tener problemas. Efectivamente, ¿no? Pero también te conseguirán unos retornos para que tu hija pueda ir al colegio, pueda ir a la universidad y todo lo que estás buscando. Pero siempre, siempre, y es importantísimo esto también, mantener el perfil de riesgo. Porque también nos llegan carteras que no se ajustan, son carteras que están pueden que estén bien gestionadas, pero que no se ajustan al perfil de riesgo. Entonces el cliente sufre muchísimo. Es cuando nos llama, en cuanto hay una corrección de mercado nos llama. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es ajustarle y lo que tú dices ya puede estar tranquilo. Yo creo que es importante dormir al menos 3 horas. Lo que pasa es que aquí en España estamos mal acostumbrados porque tenemos el papá Estado que se ocupa de, se ocupaba, ¿no?, de nuestro futuro, ahora ya no puede tanto, de nuestra educación. Pero en otros países como en Estados Unidos, pues hay mucho más cultura de la inversión. Sí, eso es verdad, y los padres, ¿no?, invierten en el futuro de sus hijos. Nos están llegando carteras, ¿no?, de padres de familia que ponen todos los meses un poco de dinero para sus hijos y son muy previsores porque, ya te digo, en 7 o 10 años tú puedes doblar tu cartera sin problemas, tranquilo. Y este es un poquito el objetivo, pensar en el futuro, diversificar. No solo hay que invertir en el sector inmobiliario, puedes invertir en tu propio negocio, que siempre es importante, pero siempre hay que diversificar un poco tus fuentes de ingresos. Y si quieres jugar a la lotería, entre comillas, hablamos de ello luego, el riesgo. A mí me gusta, yo creo que una cantidad se puede apostar al riesgo, ¿no? Si os parece, lo comentamos justo después. Riesgos no produce, pero bueno, sí, perder bolas. Jugando mal, Cabanillas. Cabanillas Golf es un sitio estupendo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Como no vaya centradito, 18 bolas perdidas. Pero merece mucho la pena porque todo el que juega vuelve. Echen un vistazo al vídeo y al mensaje de radio que seguro que les va a gustar. Volvemos ya mismo. Ahora mismo Century 21 Antilla, tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo.
Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Recuerden que la revista T1, en la que tiene un artículo mío, sorprendentemente, porque ustedes quieren leerlo, sale la semana que viene en Colombia y en Argentina. Estábamos hablando mientras que escuchábamos los anuncios. Yo les estaba comentando el tema de la idea de riesgo. Como buenos jugadores de golf, hombre, cuando vemos un dobleg, unos árboles, tal, el 90 o 95% de los jugadores de golf tiramos por los árboles. Por el contrario, vosotras, cuando veis un dobleg, el 5% tira por los árboles y el 95% tira a un golpe y al siguiente. Resultado, vosotras llegáis y hacéis par o menos, nosotros perdemos una bola, volvemos atrás, nos encabronamos y volvemos a tirar otra vez y volvemos a perder la bola. Pero hay un porcentual alto de gente que si pasa, que si llega, que si lo consigue. Si están bien asesorados y si tienen un caddy detrás que le dice por dónde tienen que ir. Esa es un poco la función vuestra y me figuro que tendréis en algún momento algún tipo de cartera de riesgo o inversión de riesgo que asesorada puede ser una toma de decisión muy lógica. Y en el tema del arte con más motivo, quiero decir, no sé cómo lo harás, a mí me gustaría saberlo. Que coste no es solamente por invertir yo, sino yo creo que la gente se pregunta eso, ¿no? Para un ignorante como yo, aquí habrá muchísima gente que domina todos esos temas y a lo mejor necesita una información más detallada que podemos dar en el siguiente paso, ¿no? Pero ahora, para legos... Bueno, en el tema del arte, el riesgo se toma en el arte contemporáneo. Porque, claro, tú estás comprando a un artista que en realidad no futuro, sabes, claro. Claro, no sabes muy bien cuál va a ser su cotización. Entonces, serías conservador siempre con pintura antigua, maestros antiguos. Bueno, también es verdad que hay artistas contemporáneos. Hablábamos antes de David y Victoria Beckham, por ejemplo. Ellos son incluso amigos de Damien Hirst.
Entonces le han comprado a su hija un corazón hecho por él lleno de mariposas, que no se sabe ni la cifra de lo que han pagado. Entonces, bueno, pues, ¿están tomando riesgo? Bueno, ahí ya es arte contemporáneo, ya está cotizadísimo, más que cotizado, y bueno, puede que no, pero puede que haya una burbuja y de repente dentro de unos años todo se desplome. No creo, pero bueno. No creo en este aspecto, pero bueno, eso es tomar riesgo. ¿Sabes quién no toma riesgo en arte? Fabio Capello. ¿Ah, sí? Exactamente igual, le encanta el arte, es uno de los mejores coleccionistas, igual que en el fútbol, solo grandes maestros y el jamón, una maravilla. Jamón ibérico, siempre como jamón ibérico, eso yo lo sé por otro motivo. Bueno, grandes maestros y bueno, y, también arte. Pero es una manera también de acertar, quiero decir, Si vas claro. a invertir en arte, pero no tienes ganas de hacer un exceso de inversión que pueda salir mal, no hay nada como cogerlo tradicional y que sabes va a tener una subida constante o más o menos constante, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo tradicional ya va a ser más caro. Es decir, claro, tú puedes claro. invertir en el arte contemporáneo desde de pequeñas cantidades, confiando en artistas que a ti te pueden gustar y que luego pueden tener una proyección. De todas formas, en el arte, yo siempre lo digo, hay que comprar porque te enamores, porque te guste, porque eso va a estar colgado en tu casa. No, tampoco en el arte hay dos factores. Uno, tienes que comprar por gusto, por contemplar esa pintura, y otro luego, bueno, también puedes comprar porque quieres luego venderlo, pero o porque esperas que tenga una proyección y que se pueda eso vender, pero siempre estar en tu casa viendo algo que no te va a gustar, pero que has comprado cruzado de brazos, a esperar que eso suba, pues no es la idea del arte. Yo creo que no es la idea, ¿no? No. Luego también, por ejemplo, hay muy poca gente conoce que hay fondos de inversión que invierten en arte. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo no los estamos recomendando porque son muy opacos. Entonces todo eso, por ejemplo, es otro riesgo. Claro. Entonces hay una gestora inglesa que sí que lo ha hecho muy bien, pero sus fondos están cerrados. Entonces, bueno, hasta que esa gestora no empiece a tener más fondos o a crear unos nuevos, de momento los fondos sobre arte que hay son un poco, no son muy transparentes, y como hemos dicho al principio, nosotros lo primero que vamos a ofrecer a nuestros clientes es transparencia. Pero no se sabe en qué están invirtiendo. Hablan de que invierten en arte, pero no dan ninguna información detallada. Bueno, dan una información un poco a grandes rasgos, ¿no? Pues tenemos un 25% en grandes maestros, tanto por ciento en contemporáneo. A lo mejor quienes tengan un porcentaje, o sea, quienes formen parte del fondo, pues les dan más información de las transacciones que se van haciendo. Pero bueno, por lo general nos... Es una arquitectura de fondo un poco especial. Entonces, bueno, ahora mismo en ese aspecto hay que estar tranquilo. Claro. No es entrar en el foro filatélico, ¿verdad? En el rollo de... No, todo lo o sea, tienen realmente... No, tienen más calidad y hay fondos de inversión en arte que lo han hecho muy bien. Lo único que ahora mismo en este momento pues está un poco parado, pero sí que hay fondos en arte y cuando los tiempos lo diremos, cuando nosotros nos gusten. Vale, yo os invito a que lo digáis en cuanto lo tengáis, porque yo creo que estoy seguro que a todos nos... Yo el primero, nos va a encantar conocerlo. El problema es el ticket mínimo de los fondos de arte, que normalmente suele ser 1 millón de euros. ¿Un millón? Hay días que no lo gano. Estoy mal ahí. Yo estoy seguro que ustedes tampoco, ¿no? Hay meses que sí, pero hay días que no. Bueno, también suponía que tiene sus cosas, ¿no? Pero... Son productos muy especiales. Entonces, bueno, son productos que desde Invertif asesoramos en un momento dado, en un momento puntual. Pero bueno, nuestra especialidad son las carteras. Son los fondos, no son los sellos filatélicos. No, nada que ver. Evidentemente, y solo vendemos y compramos e invertimos en productos que han probado su buen hacer, ¿no? Entonces, siempre ponemos nuestro dinero en manos de las gestoras internacionales, esas gestoras que también gestionan el dinero de los ahorros de los americanos, de los ingleses, que llevan mucho tiempo también invirtiendo, y es ahí donde invertimos, que tienen equipos muy profesionales, con muchos años de experiencia, 20, 25 años de experiencia, con unos equipos de analistas también con muchísima experiencia, que llevan presentes en todo el mundo desde hace más de 100 años y no estamos ahí corriendo ningún riesgo, no estamos vendiendo
productos de riesgo o preferentes, sino ni humo, lejos de serlo. Sabemos exactamente dónde estamos poniendo nuestro dinero y sobre todo, y lo más importante, que la pregunta que hay que hacer es, no es cuánto dinero tú me vas a conseguir a final de año, es cuánto riesgo tú vas a asumir con mi dinero. Entonces, esto es la pregunta más importante. ¿Y cómo mides el riesgo? El riesgo lo mides por la volatilidad, y la volatilidad es como un electrocardiograma del mercado. Sí, claro. Y entonces, entre más vaivenes tenga ese producto, pues más volatilidad tiene, más riesgo tiene. Entonces, las acciones pues tienen unos vaivenes del 18% y después la renta fija pues casi de cero. Entonces, haciendo una mezcla de todo, pues consigues una volatilidad, un riesgo más o menos del 6 o del 9%, dependiendo del perfil de riesgo del cliente, y es esa rentabilidad entre el 6 y 9% que debes esperar cada año. Yo no puedo hacer la... A mí me habéis convencido, sois amigos, pero me habéis convencido. Pero yo creo que la pregunta de rigor es lógica, ¿no? ¿Cuánto me va a costar a mí esto? Bueno, aquí otra ventaja de estar supervisados y regulados y autorizados, ya lo ha dicho Irene, somos muy pocos que lo somos. También nuestros servicios están regulados. Mejor, claro. Y entonces, bueno, si entras en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es como la policía financiera, la que regula el mercado, pues si entras en nuestra página, al igual que la de los competidores, verás nuestras tarifas. Entonces, nuestras tarifas son bastante fijas, ¿no? Y la banda de nuestra comisión es entre el 0,70 y el 1,25. Dependiendo del riesgo y del trabajo de esa cartera, pues esas serían nuestras comisiones. Muy razonable, yo creo. Porque es vuestro trabajo, ¿no? Y tiene que ser gratificado por ello, ¿no? Exactamente. Y lo más importante es que somos completamente independientes. Es decir, nosotros... Nosotros no estáis con bancos, no estáis... Claro, el cliente puede trabajar desde la entidad que quiera. Nosotros jamás vamos a ver la cuenta del cliente, jamás le vamos a pedir su número de cuenta. Cualquier asesor que le pida un número de cuenta al cliente, bueno, eso no se debe ir corriendo. Porque simplemente asesoramos al cliente. Entonces nosotros le decimos al cliente lo que creemos que, en donde creemos que tiene que invertir, y él se lo dice a su entidad: oye, mira, mi asesor me ha dicho esto, quiero invertir en esto. Entonces nosotros no recibimos ninguna comisión por ningún fondo que recomendemos, jamás. Devolvemos el total de las retrocesiones, porque ahora va a salir MiFID II, ¿no? Y entonces está todo este tema tan polémico de independientes o no independientes. Las EAFIS van a poder ser independientes o no independientes. Bueno, pues nosotros somos independientes desde que empezamos. Lo teníamos concepto, clarísimo, ¿no? Y entonces devolvemos el total de las retrocesiones a los clientes, algo que es importantísimo y que, si quiere, Gabriel lo explica un poquito mejor para que el cliente lo sepa, porque vamos, esto es de las cosas más fundamentales que hay. Bueno, cada gestora, cada fondo, pues tiene su gestor, y hay una comisión en ese servicio que va incluida en el día a día. Y entonces, por lo general, entre el 1,5 y el 2,5. Pues la mitad de esa comisión que ellos te cobran día a día, ellos le devuelven a la entidad que ha comprado su fondo. Y esto la gente no lo sabe. Si tú compras un fondo con cualquier banco español, ellos de verdad están recibiendo una comisión por haber comprado eso, y no se la devuelven al cliente, ¿no? Algunos bancos están empezando a hacerlo ahora. Pero todo va a cambiar muchísimo en enero, porque va a cambiar la normativa europea, y todos estos servicios van a ser muy transparentes y muy bien catalogados, y tú vas a saber lo que estás pagando por tus inversiones y cuánto está ganando sobre todo el banco con ellas, que ganan mucho, ¿no? Entonces nosotros, esa comisión, ¿no?, de la gestora por haber comprado ese producto, para ser independientes, ¿no?, para que la gente se dé cuenta que lo somos, nosotros se lo devolvemos al cliente. Hemos dicho que no dependemos de las comisiones de los fondos, sino solo recibimos dinero de nuestros servicios, de nuestros clientes, ¿no? Y eso hace que nuestra tarifa, que lo ha comentado Gabriel, pues se reduzca bastante también. 0,70 a 1,20 has dicho, ¿no? Sí, sí. Bien, contadme lo que queráis, nos quedan 2 minutos. Lo que vosotros queráis. Bueno, yo creo que aquí lo importante
es ver cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los negocios. Hay negocios que funcionan y negocios que no funcionan, negocios que están empezando y después hay negocios que llevan toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues si inviertes en aquellas empresas que llevan muchísimos años dando servicios con muy buenos márgenes, con muy buenos beneficios, pues son empresas pues que están presentes en el mundo entero y que van a continuar dando esos servicios, tengamos una economía bajista o tengamos una economía alcista, ¿no? Y ahí es donde hay que poner tu dinero y donde tú verás un poquito de alegrías al final de cada año, ¿no? Y bueno, yo animar a los oyentes a que prueben un asesor financiero regulado para que vean un poco también la diferencia y a que apuesten por ese ahorro y preservar su dinero y conseguir las rentabilidades que están buscando y que nos envíen la cartera o si no tienen cartera la cantidad que quieran, que nos digan la cantidad que quieren invertir y nosotros les hacemos más o menos una cartera, le decimos cuánto en renta variable según su perfil de riesgo, cuánto en renta fija, pero que se animen a enviarnos sus intereses, sus inversiones, qué es lo que quieren y nosotros, bueno, pues así también pueden ver un poco la forma en la que trabajamos y ver cómo es esa independencia, esa transparencia, esa profesionalidad que está... con la que trabajamos. La habitual, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues perfecto, gracias por haber estado aquí. Os voy a citar para el año que viene, como está aquí a la vuelta de la esquina, estoy seguro que vais a venir. Seguimos avanzando más. A mí se me han quedado cosas en el tintero. El otro día veía a George Soros que decía que se había salido de Twitter y se había salido de Apple, que en principio Apple es la mejor empresa del mundo. Tú hablabas de ello ahora, ¿no? De empresas, de... Ahora es de empresa, que había invertido todo a Google. Esto lo había hecho de otra manera antes, unos años atrás. Pero Twitter es una fuente de información de lo más confusa y también entra en el tema de inversión. Bueno, comentar cosas de esos de estas con vosotros y un poco las preguntas que nos lleguen, que yo creo que llegarán y traspasaros a vosotros dos, ¿os parece? Perfecto. Irene, gracias. Muchas gracias. Gabriel, ¿qué te quieres que te diga? Que muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa. Por cierto, acuérdense que Soy Golfista ha salido esta semana en Colombia, soygolfista.com.co, que también lleva un artículo mío y que les recomiendo que echen un vistazo a la revista. El artículo mío no necesariamente. Cuídense, hasta luego, hasta el próximo programa. Chao, chao y gracias. Chao. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces Ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, T1. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15.
Lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.